Hola gente, bienvenidos a este segundo capítulo de la serie que celebra, festeja, piensa analíticamente también el devenir del videoclip en Cuba. Ya esto ha comenzado por esta vez. Se me ocurre que podemos ver par de los videos que se sitúan en los escaños que hoy compete, digamos, a la relación. Y dentro de un rato vamos a estar conversando acerca de cuáles pueden considerarse los antecedentes históricos del género en Cuba. Bueno, hay una cosa que sucede con Aroma de Jazmín y es que, bueno, pienso que es el primer videoclip mío que entra en eso que pudiera llamarse el momento ya de una carrera mía como músico cansada por este fenómeno del audiovisual, ¿no? Porque antes yo había hecho Espejismos, que lo hizo Ricardo Rico, un videasta sin mucho nombre, porque de eso hace muchos años, estamos hablando de la década del 80. La mirada congelada, la camisa estrujada. Realmente con Aroma de Jazmín es que empieza realmente un momento ya de Polito Ibáñez como un artista que se calza en los audiovisuales. Aroma de Jazmín es un tema que pertenece al disco Para No Pensar. Lo grabé con los estudios Unicornio en Abdala y había necesidad de hacer un clip al single y bueno, se escogió a Castillo. Sin más, no había un antecedente que dijera que necesariamente explicara por qué tenía que ser Castillo. Surgió la disyuntiva o la coyuntura y Castillo lo dirigió. Fue un videoclip que fue un estreno para él, un estreno para mí. No creo que sea el gran videoclip de los grandes videoclips que yo pudiera hacer en el futuro que he hecho, pero creo que tiene el mérito de ser el primero y de tener un nivel de rigor bastante serio y sobre todo una historia que quizás no fue contada de la mejor manera, pero un videoclip con dramaturgia. Las ganas de sexo entre tres. Te pones el vestido fingiendo estar ausente y descubro tus señales inteligentes. Abre los ojos, respira ese perfume tras de ti, que es aroma. No mires más.
Décima del Sol, que es como se llama el tema realmente, lo hicimos en finales 2001, 2002. Recién se había fundado Cubano en la Red. O sea, Cubano en la Red se fundó en el 2000. Primero había escrito un libro, que era un cuento de ciencia ficción, que se llamaba Cubanos en la Red, le dio nombre al proyecto. Y después, para el disco Cubano en la Red, primero yo realicé 7 videoclips en España. Yo no sabía nada de videoclip realmente, simplemente era un, como digo a la gente, un cuentero. O sea, llevo muchos años viviendo el cuento. A veces me sale bien, otras veces no. La Romeo tenía el Festival de Música Campesina. Nosotros en ese momento éramos el único grupo de RAI. La directora Nieves Candelario me dijo que si yo me atrevía a hacer un tema de música campesina. Yo le dije, ¿cómo no? Se lo dije al grupo y todo el mundo me miró y me dijo, ¿música campesina? Y yo no sabía realmente qué hacer. Se acercaban los días, ya venía el festival, y Nieve me decía, ¿cómo va el tema? Y le digo, no, sabroso, sabroso. Bueno, una noche antes del ensayo general del Festival de Música Campesina, yo no sabía realmente qué hacer. Y me pongo a ver Pasado a lo Desconocido. Y estoy viendo Pasado a lo Desconocido y era un programa que daba Taladrí, donde hablaba de que el sol se iba a apagar. Entonces, ¿qué harían los guajiros si le dicen que se va a apagar el sol? Ellos empezaron a esconder los animales, el otro le decía, oye, pero si se apaga el sol, se apaga todo. Y esa fue la broma del video, o sea, de la canción. Cuando logramos, a pesar de tener éxito en el Festival de Música Campesina, la radio no lo quería poner. Ningún director de radio quería poner Décima del Sol porque no entendían, era muy fuerte. Y entonces, ¿qué cosa es el sol? ¿Qué es lo que se va a apagar? ¿Cuál es el apagón? ¿Qué cosa es el astro rey? Y el video se hizo en el cuartico que yo tengo en mi casa, que le decíamos el Estudio Huevo. Teníamos un muchacho muy jovencito, Alejandro Casal, que dirigió el video conmigo, a pesar de que tenía en ese momento 17 años. Ese video lo hicimos en el patio de mi casa, aunque después salimos al Bosque de La Habana, porque la canción se convirtió en un tema de guajiros, pero futurista y a la vez ecologista. O sea, nosotros dimos un discurso muy largo ahí sobre lo que podía pasar en el planeta, que ahora, por suerte, es una preocupación del mundo entero. Por eso no era importante para nosotros que hubieran unos super dibujos, sino simplemente el caricaturizar, o sea, lo que estábamos diciendo. Décima del Sol fue el comienzo realmente de la vida audiovisual de Cubanos en la Red. Décima del Sol, o el apagón, como la gente suele decirle, fue lo que identificó el género de Cubanos en la Red y lo que también identificó la estética de Cubanos en la Red. Compañero, ¿qué te pasó esta mañana? Que no entró por mi ventana tu cantillo mañanero. Hoy no llegué el primero y para mí esto fue fatal. Esto me ha causado mal ya que me están cuestionando. ¿Qué cambio te estás buscando por un reloj digital? Listen to me everybody, lo que voy a bajar. Historia bien caliente del sol voy a contar. Abre bien tu entendedera que esto es para reflexionar. Y traba hip hop internacional. Hay confusión en toda la población. Hay apagón en toda la población. Óigame, compa y Crescencio, vi usted ayer la novedad. Lo que dijo Taladrí ahí en la televisión, así ya. Después de una investigación, los científicos llegaron a la conclusión de que en unos años más va a haber tremendo apagón. Traba aquí tu hip hop. Ay, compadre, Ave María, me gusta una ducha fría. Esa noticia en este día en que mi cooperativa se prepara para entrar en el proceso de perfeccionamiento empresarial. Viene usted a decirme que el sol te va a dar. Guardar mi animalito, que lo tengo cebadito en la cueva de Tomás. Le voy a echar mucho pienso y lo voy a calentar con biogás. Hay confusión en toda la población. Hay apagón en toda la población. Yo sabía que esa noticia como bomba iba a caer. De Santiago mi mujer hoy tempranito ha llegado y dice que aún va a
aquí igual al de Noé. Preparando mi maleta, yo por si acaso estoy ya, puesto que el indio se va. Ve, prepárate Anacleta y quítate esas chancletas, nos mudamos a la ciudad. Vamos a preguntarle a Casimiro, que seguro se entera, porque su hijo honrado hace unos días llega, después de hacer doctorado del mismísimo Jabón. Y esos chinos inteligentes seguramente tienen en mente la solución para arreglar el astro sol. No me vengan a decir ni a insistir, que no quiero escuchar ni oír repetir, decir de lo que en el batey se habla, que todos buscan la tabla que sirve para construir eso, que como un misil sin tema sale del solar sistema, antes que ese nuestro astro que quema pierda sus dones de hervir. Hora ya de definir para dónde hay que huir, viajerónimo subir. Ya. Revolución. Y ya él me habló del tema, como hay la población. El sistema solar, dejen ya de preocuparse, que no hay por qué lamentarse, eso se va a investigar. No se alarmen, caballeros, es un problema global, habrá apagón general. Hoy se trae en el noticiero. Y a mudarse, caballeros, porque el sol se va a apagar. Oigan a Radio Reloj en tiempo hip hop, la noticia que nos toca, tome nota, que rebota de la UTEHA. UTEHA, pa' que leas, pa' que veas. ¡Ay, mamá! Caña Flow. Hop, hop, don't stop, everybody, come on. El sol, astro alrededor del cual gira la Tierra y los demás planetas. Su brillo, 10,000,000,000 de veces mayor que el de la estrella. Sirius, la más brillante del cielo, te digo más. Fuente de calor y de vida, ha sido adorado por el hombre primitivo, divinizado en una u otra forma por casi todas las religiones politeístas. Para los griegos, para los romanos, para Mesopotamia, el Imperio y Palestina, el Imperio Persa, Dios de los aztecas, de los quechuas, pero donde el sol alcanzó como divinidad su máxima expresión fue en Egipto con el nombre de, que más tarde se identificó como Dios de la luz, creador del universo. Yo. ¿Qué va, compa? Yo voy echando pa' La Habana. Y el sol te ha. Bueno, pues me mudo pa' Venezuela entonces. Y el sol te ha. Bueno, pues me voy echando pa' Australia, que tengo una tonga, amigo, ahí. Oye, Filomeno, que tú te mudas pa' dónde si todo eso del sistema solar, compa. Voy echando pa' Plutón. Ahí tampoco va a haber luz ni sombra. El gallo va a seguir cantando. Bueno, Nacional Electrónica es un proyecto AU que fundamos Alexis de la O y yo en el 2004 con el pretexto o con la intención de poder sumar dentro del panorama de la música popular contemporánea cubana la música electrónica. Siempre hemos tenido preocupaciones estéticas. A pesar de que el proyecto es primordialmente musical, quizás pueda llegar a ser puede hablarse de un proyecto audiovisual o de diseño un poco más allá, porque los dos tenemos inquietudes en cuanto a la imagen, a lo visual, al video, al videoarte y al diseño. En aquel momento estábamos muy interesados, estábamos haciendo una electrónica que quizás tenga que ver con la electrónica de los 80, con el pop de los 80, estábamos muy interesados en toda la estética que tenía que ver con la era cosmonáutica, con el viaje de Leonardo Tamayo junto a los rusos. Y creo que por ese año que hicimos el videoclip se cumplía como el 20 aniversario de ese viaje. En aquel momento conocimos a Eduardo Benchuan, que es el director del videoclip Llegamos al Futuro. Era en aquel momento estudiante de la Universidad de Nueva York de cine. Y se interesó por el trabajo de nosotros y él mismo nos propuso hacer un videoclip que por suerte no requería ningún presupuesto especial. Y en gran parte el presupuesto, las cosas, las herramientas, las cámaras, las luces, las tenían ellos, el equipo que estaba con él estudiando aquí, y decidimos hacer el video. Resulta curioso porque se interesó en todas esas imágenes y en hacer un video que nos propuso, que la idea era un,
un muchacho joven de nuestra edad que salía a la calle vestido de cosmonauta, con un traje de cosmonauta que se construía él mismo por sus propios medios. Un muchacho que quería volar, que quería viajar, que quizás era un sueño un poco absurdo. Y tenía toda la idea de un video. Nosotros hablamos algunas cosas, cambiamos cosas que él tenía pensado para el final. Nos pareció no solo más conveniente el final que tiene el video como se realizó. Y es curioso que en aquel momento, por ejemplo, se habló del video y no había un tema para el video. Es decir, sucedió al revés como normalmente. Estaba toda la idea del video y nosotros nos pusimos a hacer un tema de música electrónica, que en este caso es cantado porque el resto de los videos ha sido instrumental. Y pensamos en un tema que tuviera que ver con el video, por eso tiene una estética así 80, como hablaba ahorita. El video, por otra parte, tiene un componente estético importante, yo creo, de que quizás puede parecer tan absurdo que un país del tercer mundo haya llegado a tener una persona que haya ido al cosmos, por toda una cuestión de hasta qué punto pudo lograrse un desarrollo, un ideal de desarrollo y de progreso tecnológico. Y quizás igual puede parecer, aunque no tenga que ser, lo de absurdo de que en un medio, en un país en el que quizás las condiciones todavía no están creadas para hacer música electrónica que lleva mucha tecnología, nosotros estemos intentando hacer eso.
baila, baila, baila sin parar. Con mi banda, baila sin parar. Banda, quiero que tú bailes siempre sin parar. Mueve tu cintura, baby, dance. Bueno, esta canción pertenece al sello discográfico Unicornio, o sea, el disco Para Tener Tus Besos, que fue un disco que salió en el año 2002. Es un tema que se incluyó dentro del disco porque era bien dinámico, tenía una fusión de música cubana con música internacional y decidimos hacerle un videoclip. ¿Qué tú te acuerdas de este video, Calide? Bueno, lo primero es tratar de descubrir cuántas vallas había en La Habana. En aquel momento las vallas que estaban, algunas tenían un fondo que no funcionaba, otras que no estaban en buen estado. Y la idea, bueno, este video ahí, la idea un poco era contar parte de la historia por las vallas de La Habana, ¿no? Con Yoraxi. Recuerdo que, bueno, como eran muchas vallas y había que tratar de firmarlas muchas o varias para ver cuál funcionaba, fue complicado porque los días, bueno, no es lo mismo firmar una valla de día con sol y una valla por la tarde, entonces era tratar de ver cómo en menos tiempo posible se localizaban las vallas, se podían firmar para que la luz fuera la misma. Bueno, me acuerdo que estábamos firmando por diferentes locaciones, diferentes avenidas, y estaba la modelo del videoclip, que tenía que estar corriendo para todos lados muchísimo, porque tenía que... El videoclip narraba la historia de que ella como que andaba detrás de todos los integrantes tratando de buscarlo por toda La Habana, y me acuerdo que nos reíamos muchísimo porque ella tenía que correr y terminaba bien agotada. El propio video está implícito, digamos, alguna cita a películas como película de la mafia, película de ciencia ficción, es decir, era un poco ahí un homenaje también al acorazado Potemkin, era también la cuerda, ¿no?, que nosotros traíamos ya desde el año 93, un poco en que en los videos siempre estuviera presente algo de la propia historia de la televisión, de la historia del cine, de la literatura, de cosas que forman parte de nuestro acervo cultural. Y en este video, que es todo un juego, que es todo un juego constante, pues bueno, aparecen estos pequeños homenajes, ¿no? Y esto fue bien divertido todo. Además, para nosotros era algo nuevo porque era la primera vez que filmábamos realmente un videoclip profesional y nos divertimos muchísimo porque lo que se filmó, realmente lo que nosotros vimos filmándose, era muy bien diferente a lo que pudimos ver después cuando estaba el videoclip completamente realizado. La otra fase fue la postproducción, que también fue una etapa en que todavía no había un gran desarrollo o menos desarrollo que ahora en la cosa digital, del mundo digital. Y entonces era tratar de recortar la imagen que queríamos, todo aquello pasó a ser, en fin. Algo bien trabajoso, otro de los trabajos que hizo Mesa con nosotros, Rafael Mesa. A partir de que el videoclip comenzó a promocionarse, comenzó a crecer la popularidad de Vocalité. A nosotros prácticamente que nos lanzó, inclusive internacionalmente. Hubieron muchísimas personas que se interesaron en Vocalité a partir de ahí. Inclusive fue uno de los premios Luca del año 2002. A partir de ahí Vocalité dio como que un salto en su historia, en toda la promoción que habíamos llevado realizando. Y de verdad que estamos muy agradecidos. Llegaron los muchachos que te ponen a bailar. El swing que cambiará tu vida con una nueva onda, algo especial. Pues con Vocalité se activarán tus pilas. Son cuatro voces con carisma singular que cada día de tu vida vas a recordar. El hidrófono te llama con su chiquicha y ahora con mi campana cantarás. Y el viento sopla y tú no sabes dónde estás. Te domina una fuerza sobrenatural. Presientes que algo bueno está por pasar. Ya tienes ganas de bailar. Baila conmigo. Tú sientes que mi ritmo se cuela en tu piel. Es algo que no puedes detener. Toda esa alegría, mucha excitación. Ven y canta mi canción. Baila, baila, baila sin parar. Banda, baila sin parar. Banda, quiero que tú bailes siempre sin parar. Mueve tu cintura, baby, dance, baila, baila, baila sin parar. Banda, baila sin parar. Banda, quiero que tú bailes siempre sin parar. Mueve tu cintura, baby, dance. Bam, 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 bam
baila, baila sin parar con mi banda, baila sin parar, banda. Quiero que tú bailes siempre sin parar, mueve tu cintura, baby, dance. Baila, baila, baila sin parar, banda, baila sin parar, banda. Quiero que tú bailes siempre sin parar, mueve tu cintura, baby, dance. Yo quiero que todo el mundo se bombea de pie, toda la muchacha y los muchachos también, hombres y mujeres, everybody dance. Amenia a todo el mundo que llego, ven caliente porque te traigo el ritmo que maramita, tú quieres bailar, te traigo el ritmo que maramita, tú quieres gozar. Si quieres menearte, muévete conmigo y meneate ya. Baila, 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 baila sin parar. Banda, baila sin parar, banda. Quiero que tú bailes siempre sin parar. Mueve tu cintura, baby, dan. Baila, baila, baila sin parar. Banda, baila sin parar, banda. Si quieres menearte, aprovechame ya. Si sin apurarte, maramita, que yo no te pongo a gozar. Baila sin parar con mi banda. Baila sin parar, banda. Si quieres menearte, aprovecha como esta anda con este sonido que quiere con vocalite. Baila sin parar con mi banda. Baila sin parar, banda. Quiero que tú bailes siempre sin parar. Mueve tu cintura, baby, dance. Baila sin parar con mi banda. Amigos, en realidad el videoclip internacionalmente surge entre los años 60 y 70. Los teóricos sitúan al video Rhapsodia Bohemia para Queen como el primer videoclip propiamente de la historia del género. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Y esto lo hacen a la altura de 1975, o sea, ubican este clip. Pero ya desde los 60, en realidad, era una preocupación de las bandas de rock, también de pop rock, pero sobre todo de rock, en cuanto a la demanda que tenían internacionalmente y que no podían suplir con actuaciones en vivo. Ya ellos habían ensayado en los 60, en el segundo lustro de los 60, proyecciones de imágenes que ayudaran a la sugestión visual y espectacular, digamos, de sus actuaciones en vivo. De gran calidad estas proyecciones que después, por ejemplo, retoma Pink Floyd, en fin. Y a partir de esta idea surge, pues, la de concretar en 3-4 minutos unos cortos audiovisuales que pudieran enviar a determinadas plazas que los pedían sin que ellos necesariamente tuvieran que estar allí. O sea, el videoclip, a mediados de los 70, pero tomando estas precursiones de los 60, viene a satisfacer una necesidad promocional, enteramente promocional. El videoclip nace como un género publicístico, no hay que temerle a la definición en absoluto. Ahora, en buena lid, esto que sucede a la historia del videoarte, el videoarte, ustedes saben que ya a la altura del año 1963 ya estaba bastante asentado como género, con las primeras cosas de Nanju Pai, con Bostel, con Bill Viola, en fin, las experiencias del grupo Fluxus, en fin. Ahora, el videoclip surge un poco después, pero en Cuba luego. Sin embargo, los antecedentes y las precursiones del proceso cultural que a él conducen en Cuba no son menos importantes, menos interesantes. Incluso el primer antecedente de consideración en Cuba es asimismo estimado como un antecedente del videoclip a nivel universal. Me refiero al documental Now de Santiago Álvarez. Now.
En este documental de 6 minutos, Santiago articula las imágenes, orquesta su discurso alrededor de la discriminación racial en los Estados Unidos a partir del criterio de tempo, de ritmo, de montaje, de dramaturgia que le marca la canción de Lena Horne que se encuentra en la banda sonora. Creo que es una de las primeras experiencias en el mundo, ya los 60 son muy intergenéricos, prueban esta combinatoria de géneros, pero es uno de los primeros experimentos audiovisuales en donde se pierden las fronteras entre el documental, lo ficticio, cierta célula dramática que hay por ahí, y eso que sería después el videoclip. Realmente Santiago también aquí fue un adelantado. Ponte de Espuma, ese grupo arrancó en el 82, pero yo llegué después, un poquito después, en el 84, final del 84. Tuve la, no sé, la suerte de formar, o sea, de incluirme en la formación esa que todo el mundo conoció de Monte de Espuma, ¿no? O sea, pienso yo que fue la que más se conoció. Monte de Espuma tuvo mucha influencia en cuanto a la ejecución y las cosas, la conformación de los arreglos, de... Había formación de música clásica. De hecho, Mario era concertista, ¿no? Ese tema fue compuesto por el hermano de la cantante, o sea, de Tanya, Fernando creo que se llama él. Y él la hizo y creo que Tanya la dio en algunos acordes, en algunas cosas, y finalmente se montó en el grupo. Ese Hombre Está Loco se firmó en el año 88. Firmamos todos los miembros del grupo Monte de Espuma, que alguno de ellos ya no está aquí, como Mario Dali, que en paz descanse. Se filmó en 2 o 3 días aproximadamente en 2 locaciones. Enseguida que salió, la gente lo recepcionó y le gustó la cadencia de la canción. La interpretación que hacía Tanya era buena. Y se le dio imágenes de como de guerra, de cosas, porque como quiera que se habla de un hombre que está loco, que no le importa la familia, no le importa la gente, no le importa nada, no le importa que pase lo que pase. Y se dio esa idea de una guerra, de la destrucción, de todo lo que pueda pasar cuando una persona no sabe manejar las cosas, ¿no? Hubo una mala interpretación, ¿no? El mensaje estaba dirigido a una dirección y pienso que lo confundieron. Se grabó en más o menos 3 días aproximadamente. Nos metimos un día entero en cada lugar y quizás alguna que otra cosa se grabó. Por ejemplo, lo de las fotos y eso se tomó tiempo para hacerlo, pero se hizo muy rápido. Y la edición me imagino que tomó aproximadamente una semana y salió así, porque había que sacarlo en caliente, ¿no? La canción estaba muy sonando en la radio y la gente estaba muy ávida de ver un video de Ese Hombre Está Loco. Sí, recuerdo, fuimos a un gran basurero ahí y se cogieron unos latones, se viraron al revés. Y fueron ideas que fueron surgiendo así. Cuando llegamos a un lugar, surgían muchas ideas, muchas cosas. En la ENA se filmó una parte que salíamos corriendo. Bueno, teníamos mucho embullo cuando hicimos el video. Vaya, estábamos locos porque era algo diferente totalmente que se estaba haciendo. Era algo con mucho swing, en un precipicio, en un lugar lleno de laberintos, corriendo. La idea del video fue maravillosa, fue de Luis Vidal. Y realmente creo que cumplió su cometido. A mí me encantó todo eso de las fotos que se hacen en el video, las fotos fijas que quedamos nosotros en foto. A nosotros nos gustó, sí. Lo vimos muy bien. Y claro, son exigencias que respondían a esa época también. A lo mejor ahora lo vemos y le encontramos muchas cosas que no están bien realizadas o bien acabadas, ¿no? A propósito, cuando estábamos filmando una de las escenas que se filmó, que parece que estábamos en una guerra, caminando sobre los escombros de la destrucción y qué sé yo, para hacer la escena más, tú sabes, más viva, más qué sé yo, a mí me dio por meterme en la ceniza caliente. Y esa gracia me costó que perdí mis botas preferidas. Anyway, valió la pena, ¿no?
Decir es que increíblemente fue un video que a pesar de que en ese momento no había, no sé si te acuerdas, no había mucha tradición de hacer clip, fue un video que se hizo con una cantidad de recursos terrible, que yo creo que durante tantos años esta cosa del clip, del programa, de Lucas, no ha habido otro video que haya tenido tantos recursos como eso. Ahí trabajó el Icai con muchos recursos, con grúas, trabajó Trimaje. Había una cantidad de cosas, de recursos, y me acuerdo que todos esos recursos se convirtieron en nada, en una lluvia de momento que borró todo aquello, toda la escenografía se rompió, pero fue una... Por lo menos yo siempre recuerdo eso, ahora lo estaba mirando y yo lo recuerdo con una super gran experiencia, ¿no? Porque era la primera vez donde nos enfrentábamos, no sé si para ti fue igual, todo con la tecnología esa, la que uno siempre sueña, la cámara de cine, los recursos, la grúa. Y un poco era como mostrar que se podían hacer cosas, ¿no? O sea, que se podían hacer cosas con un determinado nivel de... En su momento, por supuesto, con un determinado nivel de factura. Yo recuerdo sobre todo que era
fue un video muy trabajoso porque había muchas coreografías de actores, actrices, bailarines, bueno, toda Tony Menéndez. La compañía de Tony Menéndez y sobre todo que llovía constantemente, ¿no? Yo recuerdo en aquella época se editaba lineal, creo que le dicen así, ¿no? Creo que esa es la palabra correcta. Se hacían las ediciones, no se contaba con los medios estos del hábit, de la computadora y esta forma de edición que hay ahora tan fascinante. Recuerdo también que pusieron un globo gigantesco de los JC para ilustrar aquello. Contamos con la participación de Tony Menéndez y su compañía de baile, que le dio un swing bárbaro, que es video. Hice toda la coreografía, todo el movimiento escénico, toda la dirección coreográfica y escénica de todo el movimiento de los bailarines, de los acróbatas, de toda la mezcla de estilos que hicimos en el video, que mezclé el ballet con la acrobacia, con el breakdance, con la gimnasia, con los bailes populares cubanos, con el modelaje, con la actuación, porque hicimos escenas de actuación. Me recuerdo que habían bailarinas mías que hacían personajes donde yo interactuaba con ellas, yo era como el protagonista del video. Se logró una empatía, realmente un dinamismo. Y fue como una familia donde director, guionista, coreógrafo, director, bailarines, músicos, en ese poco espacio que había, se logró una fiesta. Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia, una anécdota. Ese video se filmó en cine y en video, pero bueno, como el cine tiene todo un proceso de revelado, las primeras imágenes que vimos eran en el video. Y yo me quedé así como, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque la imagen, como era en video, solo demuestra, se veía muy mal y era... Y como uno no sabía realmente qué cosa salía cuando uno filma el cine, el resultado, la primera impresión que tuvimos fue la del video y fue como un... A mí esa noche por poco me daba como un ataque, ¿no? Porque bueno, tanto trabajo y tanto recurso y al final es esto. Y hubo que esperar que estuviera el revelado para tener una idea de cómo había quedado. Bueno, y después se pasó de cine a Betacán. Recuerdo que la película se reveló en Venezuela, cuando aquello se reveló en Venezuela. La fotografía es de Marcel Ferrer. Marcel Ferrer. Para mí fue de esas cosas en la vida que uno no se lo olvida, ¿no? Porque además había mucho riesgo, mucho dinero, muchos recursos. Y nosotros en aquel momento seguimos siendo... No sé tú, yo sigo siendo inexperto. En aquel momento era más inexperto todavía. Entonces claro, era una gran cosa muy grande arriba de uno y una responsabilidad muy grande. Y por eso son de las cosas que marcan en la vida, ¿no? Son de esos videos o esos trabajos que uno hace que nunca se los olvida, ¿no? Imagínense ustedes, bueno, y la canción sonando por toda Cuba y más ese video que quedó espectacular. Realmente aquello fue impresionante también.
que te dé. Hace falta ya pasó a ser un clásico de la música cubana como tema. Es un tema que le dio el nombre al disco, el segundo disco de Bamboleo, se titula Para que la redundancia ya no hace falta. Un tema que popularizó la voz de Baña aquí en Bamboleo. Un tema que todavía después de 5 años es lo que cierra el concierto de Bamboleo, tanto nacional como internacional. Fue un videoclip, me acuerdo, muy agitado, lo hicimos en el Johnny, aquí en Johnny Club en Miramar. Alrededor de 20 y pico de bailarines, 15 o 20 de doble. Estuvimos filmando desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. Una experiencia muy dura, pero muy bonita. Y de hecho, bueno, el resultado del tema, ahí está el video, uno de los mejores videos que se ha hecho en nuestro país. Era un video de bajo presupuesto y entonces pasamos mucho trabajo. Un video en blanco y negro. Entonces nos lo filmamos en cine. Y es un video que me gustó mucho Bamboleo, porque además es uno de los primeros videoclips donde yo filmo en cine. Y entonces fue un atrevimiento mío decir, sí, vamos a filmar y en blanco y negro y pedir un negativo que yo ni conocía y vamos a arriesgarnos. Y me salió bien. Después yo vi el resultado, me gustó mucho. Y le tengo amor por esas cosas, ¿no? Porque fue un video donde uno como que se atreve a hacer cosas que no está acostumbrado a hacer o a trabajar con medios que no está uno acostumbrado, y entonces por eso es que le tengo mucho cariño. Este tema yo lo hice cuando tenía como 18 años y lo grabó en la búsqueda en uno de sus discos, y después que Vania lo graba, el tema se pegó como a los 2 años y pico, 3 años de haberlo grabado. Quiere decir que más o menos en esa fecha fue que empezamos a hacer el video. Y el video fue como el empuje ya que le faltaba el tema como para ponerlo en el lugar que se puso. Thank you.
seguimos viendo que la calidad no es lo que falta en esta historia ascendente del clip cubano. Cada vez se pone esto mejor y uno se pregunta, ¿cómo pueden todavía existir mejores clips? Vean ya cómo la diversidad estética aflora incluso desde estos lugares. Y esta es una historia en la cual seguiremos profundizando, abundando en el tercer capítulo de esta serie. Entonces nos encontramos. Y esta es una historia en la cual seguiremos profundizando, abundando en el tercer capítulo de esta serie. Entonces nos encontramos.